No se escucha para nada. Bueno, ahora sí. Hola. Bueno, gracias. Fíjense que, bueno, espero que primero Dios lo habremos terminado, porque sí está lloviendo bastante fuerte por acá. Carlos Leiva, bien. Ok, aquí tenemos la tabla. Sí podemos ver la tabla, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, se ve. Sí, se ve claro. Bien, entonces, lo que queremos es lo siguiente, miren. Lo que queremos es que necesitamos aplicar la función aquí para determinar según esta tabla cuántas personas. Imagínense de que tenemos esta tabla de unas 100 personas que vienen a aplicar para las plazas que tenemos. En este caso, nuestra base de datos solamente tiene 10 registros. Entonces, lo que queremos es, primero, conocer cuál es el nombre completo de estas personas. El nombre completo. Luego, lo que necesitamos es conocer los datos que están aquí en vacío, para que a la hora que tengamos la revisión de los datos, sepamos en verdad cuántas personas vinieron. Ahora, yo necesito que ustedes, si no me escuchan, de igual manera no sé si los voy a escuchar, por mensaje pueden escribir cuál es la fórmula que debemos de utilizar. Pero en la columna C2, ¿qué columna estaríamos utilizando para completar estos datos? Ahí sería la fórmula concatenar. Concatenar la celda A2. En este caso, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Concatenar igual a dos. Ok, ahí tenemos ya la primera. Hola. Nosotros sí lo escuchamos. Usted no sé si nos escucha.
Hola. Ah, bueno, está bien. Sí, yo no les escucho a ustedes. Bien, ya me dieron lo que es la primera fórmula. Alguien me mandó, por ejemplo, Carlos Leiva, me mandaba la segunda fórmula. Observen la segunda fórmula que tenemos acá, que es igual concatenar energía que íbamos a elegir. Fíjense bien, yo le voy a agregar las comillas a dos, ¿verdad? Luego agregamos lo que es el punto y coma, comillas. Vaya, observen este formato que hemos escrito acá. Cuando yo escribo A2, punto y coma, luego B2, lo que estoy haciendo es que estoy tomando como validez, que es un texto el que estoy utilizando acá. Fíjense bien, estoy utilizando cuando, ok. Entonces quiere decir que necesito el valor que tiene la celda. Ahora veamos acá. Bien. Ahora tenemos a Juan Pérez acá. Concatenar el primer valor más el segundo valor y hemos dado dos espacios. Hay que arrastrar la fórmula. Ahora, Axel, ¿qué vamos a hacer con respecto a lo otro? Acá. Habría que arrastrar la fórmula. Bien. Ahora lo que necesitamos es aplicar la fórmula para saber en verdad todos estos datos que tenemos acá en las celdas si estamos esperando. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a aplicar la fórmula y qué fórmula? Bien, tenemos contar sí, fíjense bien. Ya tenemos la primera fórmula. Contar sí, vamos a agregarle si nos aparece como. Vaya, ya aplicamos la fórmula. Si ustedes observan, tenemos cero. Cero. ¿Por qué nos aparece cero? Ok, decimos contar sí. ¿Qué es lo que vamos a contar? Bueno, tenemos el dato de la columna D2, ¿verdad?
¿Hasta dónde? Hasta la D11. Bien. Luego, punto y coma. Luego, ¿qué vamos a agregar? La palabra casados, como dice Carlos Leiva. Vaya, ahí tenemos la fórmula. Desde la D2, piense bien. Ahí lo tenemos. Observen. Casados, ¿dónde nos aparece? Piense bien cuántas personas nos aparecen casados. 1, 2, 3, 4. Contar sí. Vamos. 2. Okay. ¿Qué debemos de corregir ahí? Sí, así es. Como no estamos utilizando el texto casado, sino el texto sí, entonces tenemos que escribir el texto que tiene que ver con lo que estamos manejando acá. 1, 2, 3, 4. Ok, ahí estamos, Axel. Ahora, queremos sacar el dato de los que están solteros. Vamos a ver cuál sería la fórmula. Bien. La fórmula sería contar sí, fíjense bien, de 2, estamos en el rango de 2 hasta la de 11. Ok, ¿qué necesitamos saber de ellos? ¿Quiénes? Dice no. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense bien. El casado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es. 6 solteros. 1, 2, 3 y 4 casados. Ok. Ahora vamos a saber. Queremos saber. ¿Cuántos son los que están, tienen hijos y quienes no tienen hijos? ¿Quién más va a mandar información? De hecho, no les escucho bien. Ya participó Axel, Carlos, Gabriela también, Yesenia, Manuel Reyes, Leonel. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos con la, me dice quién me está respondiendo ahorita. Me parece que es Axel también, ¿verdad? No, correcto. Entonces, ¿cuál me está diciendo la fórmula que vamos a aplicar acá? Fíjense bien acá. Aquí tenemos apellidos, solteros. Y vamos a agregar la otra parte de casado. Que si tienen hijos, no tienen hijos. Va a ser igual a contar punto sí. Luego, así es, veamos quién dice esto, Manuel Reyes. Manuel Reyes dice, ok, hay que agregar, contar sí, le agregamos de la celda de 2, 2 puntos, hasta la celda E11. ¿Verdad? Luego, ¿qué hacemos ahí? Agregamos punto y coma, comilla, sí, cerramos comilla y le decimos. Demás también. Okay. Ahí tenemos cuántos tienen hijos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora saquemos el otro resultado de cuántos no tienen hijos. Ok, vamos a ver.
Según la fórmula que ustedes manden, es contar sí. Y aquí les vamos a contar desde el rango E2 hasta la E11. ¿Qué pasa con estos? No. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora, ¿cuántos corresponden a Zacatecoluca? Excelente. Ya. Pues si están participando, miren. Bien, tenemos a uno. Solo uno de Zacatecoluca. Vamos a ver ahora con relación al siguiente, dice Carlos Leiva. Carlos Leiva nos envía lo que es esta fórmula. Ahora, ¿quiénes son de Usulután? Carlos Leiva, F2. Vamos a ver. Ah, el anterior, correcto. Bien, vamos a ver cuántos son los que están. Tenemos 1, 2. Bien, tenemos 2 que son los que están. Sí, correcto. Eso era solo arrastrarlo desde Zacatecoluca. Excelente, como una referencia absoluta. Ahora vámonos hasta Morazán. Esto ya aparece una canción. ¿Qué vamos a hacer hasta Morazán? Tenemos Morazán, tenemos 1, tenemos 2. ¿Cuántos vendedores tenemos? ¿Cuántas plazas están vacantes sobre los vendedores? Vamos a ver quién envía la fórmula. Alba, Karen, Leonel, Flor. Bien, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3 vendedores. Tenemos 3 vendedores acá. La fórmula, ¿qué nos dice? Vamos a ver, la próxima, contar sí. La G, desde la G2, correcto. Bien, vamos a ver ahora. Vaya, observe. Tenemos la fórmula contar sí, si la G2 hasta la G11. Multicoma vendedores. Vendedor, vendedores. Aquí solo hacemos un cambio. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Era simplemente por haberle agregado ES y no como nosotros estamos indicando. Bueno, aquí tenemos ya para cerrar este ejercicio. ¿Cuántas secretarias? ¿Quién va a participar? ¿Cuántas plazas o aspirantes necesitamos para secretaria? Vamos a ver, para secretaria. Alma Marisol me dice secretaria. Tenemos X. 1, 2, 3. Ok, lo tenemos bien, Alba Marisol. Ahora para asesores comerciales. Bien, tenemos a Axel Cardosa. Veamos la fórmula. Dice igual contar sí, asesor comercial. Luego cerramos. Vamos a ver acá.
G2 hasta la G11, le decimos asesor comercial. ¿Cuántos asesores comerciales tenemos? ¿Y por qué me da la respuesta cero? Vamos a ver. No debe dejar espacio en la palabra. Bien. Vamos a ver. Bien, veamos la fórmula. Vaya, estoy haciendo lo que algunos están escribiendo. Tenemos asesor comercial. Ahí lo tenemos, asesor comercial, está bien. ¿Cuál es el problema y por qué no me lo lanzas si tenemos uno? Solo que íbamos asesor. Por lo que están mencionando, me parece ser Alba. Ok, vamos Alba. Vaya, Alba, ahí tenemos contar sí, G2, G11. Asesor, tenemos un asesor y nos da cero. ¿Por qué nos da cero? Vamos a ver. Un espacio en la referencia. Aquí estamos. Vemos que asesor, solo asesor. La ubicación de datos, ¿a dónde la tenemos? Cortar sí, G2. Presionamos F2 para ver la fórmula. Ahí tenemos el rango. Punto y coma. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Excelente. Estamos viendo algunos de los errores que suelen suceder. Entonces podemos dejarlo como asesor comercial, ¿verdad? Ahora vamos a otro archivo que tenemos acá. Y luego tenemos este, permítame. Coincidir. Si ustedes observan en esta hoja, alguien me decía, mire, yo todavía no encuentro, no entiendo a qué se refiere la fórmula coincidir. ¿Quién me podría explicar esa tabla que tienen enfrente? Hola, tenemos una tabla en donde tenemos clientes y tenemos acá el tipo de productos. Fíjense bien, entonces yo acá he agregado la función coincidir, ¿verdad? Tenemos la función coincidir. Pero antes de explicarlo, ¿quién me puede explicar esta tabla para ver qué podemos entender antes de ver la sintaxis de la fórmula?
Hola. Si ustedes observan acá, es lo que cada cliente está comprando. Excelente. ¿Y hacia dónde estoy aplicando yo la función indirecta? Fíjense bien que aquí vengo y de repente escribí este nombre. Observen la parte que me está lanzando. Yo en esta, a mi izquierda, aquí en la columna A, he hecho estos números. Le he puesto un color de fondo. ¿De acuerdo? Para que lo comprendamos, porque de repente vemos, según la clase anterior, vemos un nombre y decimos, no entiendo, pero ¿a qué se refiere? ¿Ya? Por ejemplo, el nombre Cecilia coincide con la posición número 8 de la fila. ¿De acuerdo, Axel? Coincide. Y si ustedes logran observar, hay algo que se está desplazando. Por ejemplo, yo quito el nombre de Cecilia y no aplica. Pero entonces escribo el nombre de Nelson y me van a decir por qué no aparece Nelson. Escribo el nombre de Josefina. Sí, y yo veo de dónde viene este resultado. Me voy a la fórmula y rastreo el precedente. Me dice que viene de la columna clientes con el nombre Josefina. No me lo tira desde acá únicamente, ¿verdad? Porque si yo en la sintaxis que estoy haciendo, en vez de escribirle, fíjense bien, la G8, podría escribirle una celda específica, que sería la E8 en este caso. Y me estaría lanzando que este resultado que está aquí preside o viene del nombre Josefina. Pero aparte de eso, cuando ustedes ven algo acá, yo escribo Marta y quiero que me digan por qué algunos nombres no me los da. Jaime, Jorge, fíjense bien dónde los estoy escribiendo, miren. Acá. Escribo José. ¿Qué es lo que pueden notar de esa tabla? ¿Qué es lo que podemos notar de esa tabla? Hola. Bien, a la vez que vemos los nombres, ¿qué podemos observar además? ¿Qué podemos observar? ¿Qué pasaría si hay dos nombres iguales? Como la referencia va hacia una celda específica, entonces me estaría lanzando nomás el resultado de la posición donde está ese nombre. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tengo un José. Voy a escribir este nombre, por ejemplo, José. Vaya, si ustedes pueden ver, está pasando, no sé si pueden ver lo que marca. Voy a escribir otra vez José. Vaya,
¿Por qué creen que esto se me va cambiando? Entonces, aquí. Sí, claro, lo marco justamente tomando en cuenta esta celda. ¿Y qué más he utilizado? ¿Qué más he utilizado para que este dato de acá me cambie justamente con el nombre que yo necesito? Hola. Lo que sucede es que, ¿qué fue lo que aplicamos? Veamos quién me hizo la pregunta. Veamos. Carlos Leiva, ¿qué fue lo que aplicamos acá en estas celdas? Hola. Bueno, yo creo que ahora sí los puedo escuchar. Axel, ¿me escucha? Ni idea, aparte de coincidir, ni idea, pero me gusta. Excelente. Fíjese que, excelente. Tengo que darle Carlos Leiva, ¿verdad, Carlos? Correcto. Fíjese, Carlos, que lo que hicimos acá, justamente para aprovechar, lo que hicimos es que aplicamos un formato, ¿verdad? Lo que le dimos a esto fue que le dimos, permítame que me aplicara un formato. ¿Formato duplicado? Sí, le dimos aplicar formato. Espérame, solo quiero ver otra cosa acá que quiero mostrarle. Veamos. Sí. Bien, lo que hice yo es que le puse un formato al estilo validación, ¿verdad? Aplicar formato, y le decía que según este nombre que me apareciera acá, pero que según este valor me marcara del mismo color las celdas del rango que yo tengo acá, según el nombre que yo coloco. Es una herramienta muy buena. Yo creo que se llaman los famosos formatos condicionales. Carlos Leiva, formatos condicionales. Entonces, sí, se nos hace muy fácil. Entonces, imaginemos que tenemos una tabla en donde tenemos personas moratorias en el pago de cierta fecha, de una base de datos de unas 1,000 o 2,000 personas, y le decimos que nos muestre en color rojo todos aquellos que ya entraron en sentido de moratorio, y lo aplica, ¿verdad? Bien, la otra parte que quiero mostrarles también de coincidir. Ok. Vamos, datos de empleados, si ya lo tenemos. Si ya lo tenemos. Algo más que quería mostrarles. Francisco, ventas. Bueno, esto ya lo vimos. Les traigo esto solo para prácticamente comprender lo que son las funciones anidadas, porque es el último tema de esta sesión. Yo puedo utilizar, en este caso, tengo sumar, saco el indirecto, ¿verdad?, de los resultados, y lo voy a concatenar justamente con el valor en donde voy a obtener el E, por ejemplo, en este caso, E3, ¿verdad?, donde tenemos el valor inicial y el valor final. Pero estoy indicando que la fórmula me lo tire justamente acá. Estoy utilizando igual suma, estoy utilizando indirecto y estamos utilizando la concatenación.
Perdón, entonces a eso le llamamos funciones anidadas. ¿Se recuerda que trabajamos este ejercicio? Hola. Utilizamos la fórmula también, la función, perdón, indirecto. Utilizamos las validaciones, ¿se recuerdan también? Utilizamos en las validaciones los nombres de las hojas. También lo utilizamos. Vamos a ver. Así es. Sí, perfecto. Ahora, en esta parte, tenemos clientes. Aquí solo hemos aplicado la fórmula, la función indirecta. Bien, ¿qué más? Vamos a mostrarle. Bueno, las funciones concatenadas de buscar, ¿verdad? Buscar V y buscar H. Tenemos las concatenaciones de estas dos funciones. Y lo que estuvimos trabajando también de, permítame que ver si esta es, correcto, de el hecho de concatenar, ¿verdad? De concatenar. Así es de que, ¿vieron la palabra sustituir? Igual, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo este nombre acá. Quiero sustituirlo en otra dirección. Utilizamos el formato, aquí lo estoy escribiendo, sustituir, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos sustituir? Seleccionamos la celda que queremos sustituir, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser el texto nuevo? Este es el texto, fíjense bien dónde estoy. Estamos en el texto normal, ¿cuál va a ser el texto nuevo? Puede ser de este mismo. El texto original que sería F11. Ah, ok. Hoy sí, ¿verdad? Vaya. Entonces, podemos sustituirlo. En este caso, si ustedes observan, texto original. Punto y coma, ¿qué es lo que voy a cambiar yo aquí? No más quiero que cambie la paz. Y me lo cambia justamente acá, porque aquí hice la referencia, miren. ¿Sí? En este caso, escribí varios valores. Y simplemente aquí escribimos la paz. Ahora, ¿cuál es el dato que tenemos? Permítame. Tenemos este dato en la F11. Okay. Quiero cambiar este dato que dice Usulután y quiero que diga, por ejemplo, San Vicente. ¿Cuál es la fórmula que debo de aplicar? ¿Cuál es la fórmula que debo aplicar? ¿Alguien puede escribir la fórmula? ¿La puedo cambiar aquí? ¿La puedo cambiar aquí en esta parte o la puedo cambiar acá? De hecho, va a ser igual, tendría que ser acá. ¿Qué función estaríamos utilizando? Reemplazar igual que sustituir, excelente. Solo para que veamos la función reemplazar. Ok, lo tenemos acá. Me dice Carlos Leiva. Aquí tengo la función reemplazar. Vamos a acá. ¿Qué voy a elegir ahora? ¿Qué voy a reemplazar como ejemplo? Podemos tomar cualquiera. Para ir cerrando, tengo
en la ventana de mensajes. ¿Qué voy a escribir en texto original? Ok, vamos a ver. Sustituir. Bueno, Axel nos dice, nos da una fórmula. Excelente, Axel, ya la vamos a aplicar. ¿Cómo sería en esta parte utilizando el asistente para poder cambiar el nombre? Yo creo que hoy sí ya se escucha. Díganme, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que Axel nos acaba de enviar según la fórmula que dice Axel. Vamos a ver. ¿Dónde vamos a aplicar esta fórmula, Axel? Axel, ¿dónde debo de aplicar la fórmula? Si la aplico aquí. Veamos. ¿Dónde la tengo que aplicar? En la celda que querramos. Ya estamos aquí. Observen. Vean este ejemplo. Ajá, dígame, antes de cambiarlo. ¿En vez de qué dice? Tenemos coma. La dejamos como estaba. Vaya, ahí lo tenemos. Vaya, miren. F11, ¿cuál es el texto original? ¿Escribimos el texto original o no hay necesidad? ¿Dónde se lo llevó? Axel, Carlos Leiva, estamos en la F11, que es el texto. ¿Cuál es el texto original? Hola, hola. Vamos a ver. Usulután. Usulután, así es. En vez de este, Carlos. Usulután, pues sí, porque entiendo hay varias filas. Usulután. Entre comillas. Entre comillas. ¿Por qué entre comillas, Carlos? Porque es texto. Sí, vaya, mira dónde me lo desplaza. ¿Por qué me lo tiene en esta parte? ¿Voluntario? De hecho, tendría que ubicarme en la celda, ¿verdad? Sí, habría que buscar la referencia del rango. Excelente. Tendría que indicarle hacia qué celda, cuál sería. Aquí hemos colocado la fórmula, excelente. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? La F11 tendría que ser de la F2 a la F11. ¿Desde acá? Sí, considero. F2. F11. Así, ¿verdad? Lo trajimos para acá. Fíjense bien que nos lo trajimos. Y otro valor. Y otro resultado, correcto. F2, F11. Entonces, queremos cambiar el valor de la F11. ¿Cuál es el texto original? Ya escribimos el texto original, que fue Usulután.
Usulutango. Entonces, ¿qué texto íbamos a pedir acá? ¿Qué más vamos a escribir? Vamos a ver. Texto. Si lo texto. Me da el espacio aquí, ve. Un componente falta. Vamos a ver quién lo dice. La cantidad de repeticiones. Ok, ahorita. Vamos a ver. Ahí borramos, usulutamos. Aquí está. Bueno, F2. ¿A dónde sería? ¿Aquí? Sí. Se repite dos veces. Así es, acá, siempre acá. ¿Cuál es el error que está pasando? Vamos a ver, voluntario, a ver si se acuerdan. Vamos a ver. Presionamos F2. Tiene que ir a la inversa. Donde está F11 tendría que ir un Usulután. Y la otra marcar el rango. Creería que por ahí va. Usulután. El texto original es ese. Y el texto original sería el rango. Así es. Ahora sería F. F2 a F11. F2, F11. ¿Ahí? Y la palabra que le va a cambiar. Así es. Después. Aquí le vamos a agregar cualquiera. ¿Quitamos esto? Ahí lo tenemos. Pero no hizo el cambio. No hizo el cambio. Vaya, entonces, ¿cuál sería el inconveniente? Carlos Leiva está participando. ¿Quién más? Quizá tiene que quitar el número 2. El número 2. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. ¿Tendrá que ver esto? Nos tira la paz, nos devuelve, ¿verdad? Nos devuelve el cambio que hay que hacer, pero no. Entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea que lo está tomando como que si aquí tengo la F11. Ah, pues deberíamos de poner la I7, no sé. Dígame, perdón, no le escuché. Poner la I7. I7. Ajá. Y el 7 tendría que ser ahí. ¿Aquí? Sí. ¿Sí? Ajá. No, tendría que ser siempre la F, pero 7. Sí, porque está en cuál. Usted está en la línea I7 ahorita. Vaya, ¿estamos bien ahí? Creo. Carlos, que sí. Piense que cuando usamos esto, ya van a ver, igual sustituir. Vamos a ver. Sustituir. Permítame, y luego nos vamos acá. ¿Cuál es el texto que vamos a sustituir? Va a ser este, ¿verdad? Uh-huh. Ok. ¿Cuál es el texto original? ¿Qué dice allá? Usulután. Usulután. ¿Cuál es el nuevo texto? Paz. Dejémoslo sin número de repetición, ¿verdad? ¿Vale? ¿Se fijaron? Ahora copien la fórmula en los demás. ¿Hola? Copien la fórmula en los demás. Arrastrada. Ah.
Aquí estamos. Vamos de nuevo a sustituir. Ajá. Dígame, Axel. Vamos igual. Sustituir. Vaya, ahora, ¿cómo sería? ¿Cuál es el texto original? Dígame, Axel, aquí. ¿Cuál es el texto original? ¿Sería este? ¿O escribimos el texto meramente? Fíjense bien. ¿Hola? Usulután, según lo que me dice alguien. ¿El texto original dónde está? Lo tenemos acá. ¿Cuál es el nuevo texto? La paz. Paz. Vale, fíjense. ¿Cuál es el error que está pasando ahí? Vamos a ver. Es lo que buscamos. Es lo que buscamos. Queremos sustituir el texto nada más. Que automático con la fórmula en la columna F se reemplace Usulután por La Paz. Vaya, hagámoslo de nuevo. ¿En dónde me voy a ubicar, Carlos? Aquí. Pues buena pregunta. Vaya, ahí lo tenemos. Voy a eliminar todo. Vale, comencemos. ¿Cuál es el texto que buscamos, Usulután? Sí. Vale, Usulután. Vamos a ver acá. Bueno, ya lo tenemos. Solo hay que ver qué más dice. El texto original tendría que ser el rango. El rango. Ahorita. Porque le estamos indicando que buscamos la palabra Usulután en un rango dado. ¿Aquí? Entendería que sí. Ajá. Vale, luego. Ya lo tenemos. Texto original. Texto, texto original, ahora vamos al texto nuevo. Cualquiera le vamos a agregar. ¿Estamos bien ahí? Yes. Vale, mira ahora. A la absoluta. Sí. Me doy. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿quién más voluntario? Un último más, antes de que nos vayamos. ¿Cuál creen que es la dificultad? Nos está tirando el inverso. Axel. No me digan que les va a quedar de tarea. No, es menos todavía. Que ni juntos lo podemos hacer. Sí. Vamos a ver, ¿dónde está el error ahí? Quiero que me digan dónde está el error. Fíjense de qué. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos acá. Teníamos esta parte. ¿Cómo estaba la situación? ¿Quién me ha mandado mensaje? Bien, todo está bien. Dice Axel.
¿Cuál sería la fórmula? ¿Se acuerdan ustedes en el ejercicio que tuvimos el día pasado? Vamos a ver. Aquí tenemos esta fórmula. Vamos a ver. Vale, tenemos sustituir F11 por F11, ¿qué me decía? Por 11. Luego La Paz. ¿Quién me está diciendo eso? Axel. No, Axel, no esa es la respuesta. ¿Qué vamos a sustituir? Vale, entonces, ¿se quedan pendientes? Don Carlos, Axel, Alba. A ver si desatamos esa. Bueno, le vamos a agregar una nota de 10 sin que un laboratorio en la plataforma quien lo llegue a hacer. Y para ver quién determina cuál era el error. ¿El Excel dónde se encuentra? ¿Hola? ¿El Excel está en la plataforma? No. Yo bromeando estoy. Estoy bromeando que ahí le vamos a colocar la nota también. Bien, lo que vamos a hacer es que ya el día de mañana estaríamos entrando a la otra sección. Y antes de entrar a la otra sección, de entrada, vamos a ver cuál era el problema que no podían determinar. ¿Les parece? Le pedí la colaboración a todos. Estaba Axel y don Carlos, los demás. ¿Dónde estaba la participación? Yesenia, Otoniel y Alba. Así es de que nos vamos a ver el día de mañana, ¿les parece? Perfecto, porque yo en este caso a la rápida yo le hubiera hecho control V, control B y de ahí sí. Darle a reemplazar. Sí, no se preocupe, pero es mínimo el error, está fácil el error. Yo esperaba de que me lo dijera alguien de ustedes. Aquí tengo unos mensajes, pero bien, lo vamos a resolver el día de mañana. Espero que primero Dios no tengamos dificultad, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, pasen buenas tardes. Gracias, igual.